jueguito que encontré aquí en la web que le tenía muchísimas ganas. Se llama Florence. ¿De qué trata este juego? Bueno, más o menos lo que sé es que es una especie de la historia de una relación de una persona. Creo que desde el inicio hasta el final de esta. Vamos a ver qué es lo que. Cómo, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo sale. Cómo sale la historia. Vamos a ver cómo avanza la historia. La verdad, todavía andaba un poquito como que. Sí, estoy sincerando un poquito como sentimental. La verdad, no tengo idea por qué. Y tenía muchísimas ganas. Sé que hoy tocaba después, pero tenía muchísimas ganas de jugar algo así como sentimentaloide. Tengo ganas de llorar. Quiero jugar algo que me va a hacer chillar. Y recordé que tenía este juego como que en la fila de Steam. Así que vamos a probarlo. Así que vamos a ver qué sale. Ahí está, vamos a empezar este juego. Capítulo 1, vida adulta. ¡Uf! Empezamos de puta madre. Florence Yeo, 25. ¡Ja! ¡Joder! O sea, hasta la misma que yo, va. Va, esto va a doler. Esto va a doler. I know that feeling, bro. 7:30. Darle like a todos. Oh, qué bonito. Siempre se le espera tantito. ¿Qué pasó, mami? MC Simple, bienvenido. Tienes que buscar mi novio. No, no tienes que buscarme novio. Sí, ya, mamá. Pensar, o sea, yo les doy uno de tus mejores años, hija. Le digo, sí, ya lo sé, mami, pero. Ay, bueno, y aparte de eso, ¿qué has hecho? Cuéntame, entonces, mira, ya sabes, la vida adulta, puro trabajar. He estado creando lo que es un canal. Sí, ya lo sé. ¿Ustedes hacen eso? O sea, de que van agarrando de poquito a poquito, o sea, como que agarrando uno, agarrando otro. Verga, esa tipa es como yo, se duerme hasta las 2.
logra marcar el flujo. Es como los juegos de mi sobrina, pero con temática más depre. Oh. No sé, yo lo vi y me encantó. O sea, fue como de que... O sea, yo, como que el tipo de temática me gustó y quería ver de qué trataba. Pues como realmente hoy andaba como que sentimentaloide, como que, vamos a jugar un juego que me haga chillar. Ok, dato curioso, tengo una caja exactamente igual. Tengo una caja de recuerdos igual de cosas que me ha regalado. La música es del juego, pero si está muy fuerte, si quieres le puedo bajar un poquito. Tengo una caja igual de recuerdos, que tengo igual así de cositas que son como de cosas que me ha regalado, que me ha parecido especiales, de papel y toda esa parte. Ahora será un momento igual también para abrirla después. No, obviamente en un stream. O sea, me parecía perfecta para... Sí. Florencio. 7 años. Oh. Estaría cool, me retiro. Buenas noches. Muchas gracias, MC Simple. Muchísimas gracias. Voy a intentar hoy arreglar un poquito mis horas de sueño para poder tratar de hacer los streams un poquito más temprano, porque estoy durmiendo muy tarde. Está empezando muy tarde, pero es porque me estoy durmiendo muy, muy tarde. Pero quedó. Ay, una mariposa. Oh, esto me gusta. Muy grande. O sea, yo la dejaría así.
mierda. Me acaba de caer una ceniza en el... Agarré como detallitos a los patrones. Algo así. Igual me tocó mucho porque yo era un niño igual de calificaciones altas, o sea, siempre he sido un niño de calificaciones muy muy altas. Vamos a jugar 5 más 12, 17. 13. Edad 7 años. ¡Guay! ¡No! ¡Qué triste! Bueno, no tanto, 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 no tanto. No, pero es que se siguen separando, o sea, se... Verga. Creo que me pasó algo parecido. O sea, realmente es como de que cuando estaba empezando a conocer gente, era como que, mira que vas creciendo, más gente se va separando y vas conociendo más gente. Debo decir que al menos puedo sentirme contento de que la gente que he conocido últimamente ha sido gente que pues se ha quedado en mi vida, pero, o sea, si te quedas como que, ¿dónde están esas personas que estaban en el pasado? Fuck. Capítulo 3, música. No sé dónde le like a las personas que nos vienen. Vamos amigo, sí. Ahorita. Ah, oh, fuck. Siguiendo la música, creo que hay que seguir esto. Oh, I know that feeling. I know that feeling. Favoritos, pero no sé si conocen la serie How I Met Your Mother. Uno de mis objetos favoritos de todo el mundo es un paraguas amarillo que tengo, que es como que esa idea de la esperanza de encontrar. Y de hecho, acto 1, capítulo 4, choque. Ok,
Choque. Ah, espera, tengo que ajustar la visión. Ahí está. Ahí está. Se dio en su madre. Es un nuevo artículo en tu inventario. Tengo un nuevo artículo en mi inventario. In love. Chica. Creo que nunca me ha pasado algo así como esos encuentros de... Como de película. Es como que tú chocas, te encuentras con la persona y es como que, hola, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien? Oh, sí, sí, perdón, es que me distraje un segundo. No, no pasa nada. Le dio su número y le invitó a salir. Café Pili. ¿Qué quieres comer? Dime. ¿Algo que se te antoje? Rega rompecabezas, empieza siempre por las esquinas. Una pieza que encaje de este lado, que no encaje esta, creo que es esta. No sé, ¿qué se te ocurre? Podríamos pedir, no sé, algo más de comer. Me gusta el sushi. Sí, pero estamos en una cafetería. Podríamos, no sé, pedir café.
Te pido un Starbucks, ¿cuál es tu favorito? Ay, una de mis últimas citas y algo que recuerdo mucho de una persona que me gustaba mucho es que fuimos a eso, que fuimos a Starbucks por un café. El café siempre es una buena recomendación como para una primera cita, porque es como que una te mantiene alerta, te despierta, y dos, puedes platicarlo. La verdad, pues, sí. Soy mucho como de probar. Creo que voy a poner para pelar a la chica. Creo que soy mucho de probar como que las cosas nuevas. Y pues hoy son, hay unos como de temporada, así que podríamos probar esos nuevos. Está bien. Pediría un mocha. Un mocha de chocolate blanco. Sin espuma. ¿Sin espuma? Victorio, el mercado de Queen. Ok. Son dos grandes. Veo que te gustan mucho los burritos. Sí, soy muy fan. Me recuerda mucho a infancia. ¿En serio? Sí. ¿Has probado las marquesitas? La verdad que no, pero si me llevas a unas, te invito a unas. Algo que igual me gusta mucho. Vamos a ir por unas Sabritas, ver una película. ¿Tú qué dices? Me parece bastante bien. Este es un mojito y un martini. Te ves muy bonita esta noche. Muchas gracias. Sí. ¿Sabes? Realmente en el futuro me gustaría sacar mi propio disco, pensar en las cosas que en el futuro. Realmente no tengo nada realmente planeado, pero podemos ir caminando hacia ese destino y juntos. ¡Oh! Me gustaría tocar en un gran espectáculo, ¿sabes? Te juro que voy a sacar mi primer disco y créeme que vas a ser la primera que lo va a escuchar, te lo prometo. Ok, entiendo ese sentimiento.
Unas cosas que más me gusta es ver a la gente cumplir sus sueños o esforzarse por sus sueños. Aunque también debo decir que también es complicado porque pues... ¡Wow! Una gran artista. Inspiración. Este es mi cuarto. La verdad te engañé, no tengo Netflix. Es Academia de Música. Solicitud de admisión. Uy. Uy. Ok, a ver si esto no pega muy cerca de casa. Joder. ¡Claro que tienes que ir! Pero... No, te... Mira cómo hago el moonwalk. Smooth criminal. No, nada de bromas, nada de bromas. Tienes que ir a la escuela. Ven, vamos. Pero ¿y si no soy tan bueno? Créeme que... No. Nada de no soy tan bueno. No sabrás si no lo intentas. Hacer después de terminar este stream. Ah, se van revelando. Las voy pasando, pero vamos a rodando. Fueron a un concierto juntos. Amigos músicos de Chris. Ok, no sé si es la primera vez que probó el sushi o es que comió wasabi. ¡Qué cool!
lecciones de skateboard. Siempre quiero aprender a andar skateboard. Creo que sería interesante. Sería algo muy divertido. Ok, una de visitas predilectas a las que creo que me gustaría hacer en algún momento es ir a un museo. Galería de arte. ¡Oh! ¡Conociendo a su familia! Los Hemrayani. ¿Un safari? Ah, pasé por el bosque. Ay, tengo muchas ganas de hacer algo. Tengo muchas ganas de hacer algo. Comestibles. Ok, ¿qué vamos a comprar para cenar hoy? ¿Qué te parece si compramos para hacer hamburguesas? Bueno, está bien, podríamos comprar eso, pero ¿y si compramos también unas papas? Bueno, no estaría mal, pero ¿de cuál es el antojo? Oye, ¿cómo? ¿Cómo que no te gustan las papas de crema y especias? No soy muy fan, no sé por qué las come la gente. Las papas de crema y especias son God. Son algo creado por dos dioses para atraer al mundo. ¿Es en serio que estás salvando de la pedo por unas papas? ¡No son solo las papas! ¡Oh! Debo decir que igual no me suele pasar tan seguido, que es el hecho de estar peleando con una pareja, porque soy más como de darla dar como la razón. O tal vez no tanto la razón por dar la razón, sino que es como de que mira, sabes que mejor no peleemos, vamos a hablar o vamos a hacer esa parte. Habla con él. Oye, lo siento, sé que no fue tanto por las papas. Lo sé, también tuve un día cansado en el trabajo. Te quiero. Y yo también a ti.
6 meses después. Mudanza. ¡Oh! Vamos a acomodar las cosas de él aquí. ¿Qué tengo repetido? Este juego me han dejado en Major Mother. No puedo hacer esto por acá. O sea, de huevo me tengo que tirar algo. No me gustan las de pato de gallo. Un especiero, I like it. Un molcajete que acaba aquí. Uy, ok, los toppers. No. La cafetera sí. Esa es una freidora de aire. La tostadora no. Pues tetera por tetera, realmente. Al chile está más chida la suya. Uy, salsa capsule, sí. Eso es Nutella. Esto ya tiene los dos. Estas son salsas. ¡Madre! Pero chica, como a tu desmadre. Ay, la patineta sí cabe aquí, o sea. Ah, no voy a quitar esto. Los libros tampoco. Bueno, tienes una cantidad exagerada de libros, mujer. Sí, vamos a guardar algunos libros. Las peluches van arriba. Creo que puedo prescindir de las velas por poner el tocadiscos. O de hecho voy a cambiar. Voy a cambiar esto de lugar para que esté un poquito más a la mano. Te es justo, las fotos por las fotos. Claro, es lo justo, mitad y mitad.
Qué ganas, ¿no? Audiciones hoy. Me fue súper bien. Te compré algo. Oh. La vida en compañía. Estoy un poco triste. No estés triste. Yo te quiero. Y a ti. No sé qué es, pero se ve delicioso. Pinta con colores. Un año 6 meses llevan, un año más tarde. Ay, tiene el cabello más largo. ¿Por qué va triste? Okay, ¿qué pasa más? He conocido a tu novio y la verdad es que no me cae nada bien. Sí, ya lo sé, ma. No, no quieres buscarme novio, ya tengo novio. Vale. Estoy bien. Desgaste. Tengo miedo.
creo que la rutina al fin y al cabo es parte importante de una relación, pero la cosa es siempre tratar de mantener las cosas frescas. Oh. ¿Tiene las notas cerradas? También puede ser simplemente el desgaste de cada uno. Los pinceles. No los ha ocupado. Damn it. Damn it. Pelea. ¿Cuándo los gastas? Te falta una mancha aquí. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo de la mancha? No tienes que ponerte a la defensiva, solamente es una mancha. A ver, a ver, a ver. Ya lo sé, pero siempre buscas con qué reclamarme. Reclamarte. Siempre se pones así cuando estamos hablando de todo esto. Yo no me pongo ningún plan. Tienes que pensar también las cosas así, ¿sabes? Ay, me emocioné. Yo no estoy diciendo absolutamente nada. Tú eres el que está poniendo ese plan pendejo. No, no estoy poniéndome ningún plan. ¿Sabes qué? Sí, pues tu mamá también me caga. Tienes demasiada familia. Tus papás cogieron como conejos. Oh no. No quiero armar esto. Wow, es que es wow. Thank you.
No, no, no. Es que las piezas ya ni siquiera encajan. ¡Mierda! Distancia. Okay, este no tengo ni puta idea cómo armarlo. ¡Oh, no! Esta pieza va aquí. Oh fuck. Oh fuck. Irse de casa. Creo que la planta también era suya. Diablos. Know that feeling, sis. I know that feeling. ¡No! Fragmentos. Lo vas borrando de tu vida. Pero si regreso el tiempo,
Regresa el tiempo. No funciona así. La idea de que si yo me detengo, él me alcanza. Vamos a dejarlo ir. Tienes que soltar las cosas para poder avanzar. ¿Soy yo o eso parece los dibujos estos de Luffy? Qué buen detalle el de la planta, ¿eh? Qué buen detalle el de la planta. ¡Ay, qué bonita soy con el cabello corto de nuevo! Se cambió de blusa. Ajá. Cocinando con mamá. Segundo premio. Club de dibujo. Oh, sigue sus sueños. Pelusa. Flores yo, tienda. ¡Oh! Seguir adelante. Me llevo el teclado. Un día angría con Krish.
mucho gusto, sí, yo fui la artista. Qué bonito juego. Qué bonito juego. No me hizo chillar al final. No me hizo. O sea, yo sentía lo que me iba a hacer chillar más que nada porque ando como sensible. Ni siquiera sé por qué. Pero puta, qué inspirado me siento. Me gusta mucho este tipo de historias porque son formas muy cortas de contar. Retazos de una vida. O sea, realmente es los videojuegos. Usar los videojuegos como una forma al fin y al cabo de arte. El hecho de contarte la historia de una vida, la historia de, bueno, cómo dos personas se juntan, cómo dos personas se encuentran. Me gusta porque, o sea, yo que igual son relaciones largas, puedo decir que si ese es cierto punto realista, y está el hecho de que conoces a una persona y piensas que esa persona es el mundo, pero no es que esta persona es el mundo, porque al fin y al cabo puede que las cosas al final no funcionen. Y está bien. No siempre las cosas van a funcionar, pero creo que también lo bonito es el hecho de que... Ay, mira, ahí encontré el paraguas. El hecho de que son esas enseñanzas, son esos momentos, esas cosas que son lo que al final queda, esos recuerdos. Mil por cien recomendado. Es la galería. 1000% recomendado este juego. Para un artista no utilizado. Arte conceptual de los personajes. Arte conceptual original del capítulo Primeras Citas. Me gusta su cabello. Digo, gráfico de Primeras Citas. Arte conceptual para el Año Nuevo Chino. Prueba de estilo artístico inicial. Trabajo artístico no utilizado. ¡Esta imagen me encanta! ¡Uf! ¿Cómo decir mucho con una imagen, eh? Es que antes se lo topaba más veces. Creo que si la televisora hubiera sido así, me hubiera puesto a chillar. O sea... Ay, sé qué decir. Me ha dejado sin palabras. Me estoy conmovido. O sea, no estoy triste. Me dejó muy conmovido este juego. Es muy bonito. Es muy, muy bonita historia. Y algo que tengo muchas ganas de hacer, que creo que es lo que voy a hacer ahorita en este momento. Así que, chicos, muchas gracias por acompañarme. Muy bonita historia, la historia de una vida.
Muchas gracias, chicos. Los quiero un chingo. Nos vemos mañana con Majora's Mask.